que dijimos, aquí nos conocimos tu papá y yo. Ay. ¡Vuelta, vuelta, 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 vuelta! Estas cosas nos van a poner la piel chinita. Tarde, pero sin sueños. Nos arriesgamos a que hable mal de nosotros. Y hoy voy a vivir de manera inconsciente. Que todo fluya. Diálogos entre iguanas. ¿Qué tal? Pues ya iniciando un día más de esta temporada 2 en un capítulo de Diálogos entre iguanas. Qué gusto verlas, chicas. ¿Cómo sí, están? Sí, todo, ¿qué? ¿Dos semanas sin vernos? Sí. ¿Tanto? Bueno, ay, no es cierto. Bueno, hace 8 días. Hace 8 días mentimos, que parecen como 2 semanas, porque mentimos, ya nos extrañábamos. Hace 8 días nos vimos, sí. ¿Y qué tal el calorcito? Insoportable. Sí, es parte de que, yo creo que cada año cuando entra la primavera y todo esto, siempre decimos eso, así va a estar el calor, pero vaya que nos hace sudar en todas partes y por todas partes. Yo voy a morir porque el calor no es mi fuerte, sino yo prefiero el frío. Justo hoy en la mañana que me bañé, cámara, para arreglar un poco esta cabeza y venir al programa. Ajá. El agua caliente, caliente, y me choca que luego esté muy caliente. Sí. Y de la normal, de ¿no? La, la del no, boiler. No prendo el boiler todo el año casi. Yo ya estoy pensando muy seriamente que si así está el infierno, ya me tengo que portar bien, porque pues así nos va a ir, ¿eh? Yo más bien me pienso estar aclimatando. Ah, yo me voy a aclimatar porque no creo que me salve. Sí. Y no es mala noticia, pero ustedes tampoco. Ah, bueno. Así oye, que vamos a seguir si grabando allá. Idea, si estaban con la que no. Nos íbamos a separar, no. Nos vemos en el infierno. Ajá. Pero para los invitados, que es la primera vez que nos ven, van a saber quiénes somos nosotras. Bueno, nos presentamos. Siempre, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Yo soy Mona Mezquita para servirles, así en mis redes sociales. Un gusto de saludarles en nuestra cita de todos los lunes a las 4 de la tarde aquí por Expresa TV. ¿Qué tal? Yo soy Elena Guinaga. ¿Dónde estoy? Acá, en la 2. Bueno, quién sabe, 3. Ustedes acá que se encarguen los de producción. La voz, esa voz en off. Pajarito, gracias, pajarito, acá. Gracias por acompañarnos y recibirnos en sus hogares y en 18 municipios del estado. Ya sabe, no sé quién no me conozca, pero si hay por ahí algún por si despistado, alguien. Mi nombre es Fabiola Lara, así en mis redes sociales, dice Mona Mezquita, y mi frase del día de hoy es, cada fracaso enseña al hombre algo que necesita aprender. Órale, para entrar en tema. Sí, pues para sacar hilo. Hablando en ese sentido, que bueno, ya lo comentaremos con el invitado del día de hoy, pero pensaba, yo creo que el fracaso debemos de quitarnos de la cabeza que lo tomes como algo negativo, malo, como algo negativo. Escuchando un audio acerca de superación personal y mentalidad y demás, decían que Tesla hizo, o también el que hizo también lo de las bombillas. Era el de Alva Edison, el de las bombillas, que hizo así como más de 10,000 errores para poder tener el foco incandescente. Entonces, realmente fueron prueba y error, experimentas para saber cómo no lo debes hacer y ahora cómo lo vas a hacer hasta que tienes el producto terminado o el objetivo principal. Entonces, más que tomarlo como un fracaso, es el aprendizaje, que lo mencionas en la frase, de qué hice bien, qué no me funcionó, qué debo cambiar ahora para empezar a lograr o construir lo que quieres lograr. Es que se dice bien bonito, pero qué cultura tenemos de que nos hacen... hasta la frase de loser. Exacto. ¿No? Porque ¿que querías qué? Ajá. Mira. Ajá. No, y desde la casa, porque te digo, ahorita lo escuchamos en esta nueva época, pero era el de, es que todo se mide en la escuela del 0 al 10. Exacto, entonces, ¿tú qué calificación te sacas? Exacto. Y ya desde ahí era inconscientemente meterte el, híjole, es que el 5... pues es malo, o el 6 es un panzazo. Antes yo recuerdo, y a lo mejor voy a poner otra vez el ejemplo como de la familia, era así muy dados a calificarte y te daban un número, pero también antes la gente no era tan sensible al equivocarse y emprendía muchas cosas. ¿Tan jarrito? Era decir, bueno, no se pudo una vez, ahí va otra, y no, y no se caía. A los trancas. Pero yo creo que la parte del fracaso era más dada como al tema de no funcionas o no sirves para, porque había mucha gente, y lo vemos a lo mejor nuestros papás o
alguna tabla de nuestra generación, que el fracaso no era tanto la parte de emprender, sino la parte de no tener la habilidad o la capacidad para realizar lo que tú querías hacer. Que por eso en no cuestiones se dio. Ajá, laborales, si no funcionaba una cosa, tenías que hacer que funcionara. No era opción. Entonces, claro, era hacerlo otra vez y no te salió, pues vuélvelo a hacer. Ahí cuando mismo nos caíamos de la bicicleta. Ajá. O sea, te caíste, ah, pues óbate, sacúdete el polvito, ponte babita en la herida y trépate otra vez a la bicicleta. Y que nadie se haya fijado. No, y aunque se haya fijado, ¡ay, no me dolió! No, así estaba bien planeado, sí, ¿no? Oye, grande, así estaba planeado. No, no pasó nada. Y antes teníamos menos frustración, creo sí, yo, al fracaso, a la nota menos de 5, que hoy en día el fracaso es más señalizado, más ¿no? emocional, ajá, claro, más señalizado, como dice Mayita, y a lo mejor el tema de que es un loser, es un fracasado, y ya te ponen una etiqueta de por vida, cuando claro, el fracaso son momentos de la vida que claro, todos debemos pasar como aprendizaje. Sí, sí, si no, no creces. Ajá. El otro día llegó una... Ay, ¿por eso no crecí? Yo por eso... ¿Por eso? Yo para que no me digan eso, me plataforma, así como del 10 de 12. Tú te hubieras subido a dos lados. Para que vean que sí estoy creciendo. Muchos ahí. Tampoco les parecía, ya se subió al tabique. Ya se está, se le está subiendo acá. Muy, se siente París. Pero sí, justamente también el hacer tabiques, pues tuvo sus ratos negativos y tuvo también su éxito, ¿no? Como empresa. Sí, yo fíjense que el otro día llegó una compañera del trabajo que iba a ir a ver a su hijo al spelling, ya ves que en inglés les ponen a que digan las palabras. Y entonces cuando llega el niño le preguntan, ay, ¿cómo te fue? Y dice, mal, porque acabé en segundo lugar, pero en segundo lugar como de varios grupos, ni siquiera nada más de su solo grupo. Entonces ella misma decía, ¿qué? Y pues todos los compañeros... Claro, nos cuestionábamos porque exacto, la percepción del niño era, pues es que mal, porque no tuve el primer lugar. Ajá. Y tú dices, ¿en qué momento, como tú dices, caímos en el tienes que ser el uno? Y si eres dos, malo. Y si eres tres, sí, bueno, no, ya no le o dicen la diferencia de, dicen, el primer fracaso que tienes es el segundo lugar porque no ganaste. Entonces es quitar esa mentalidad de que sí es importante ir hacia el objetivo del primer lugar, pero lo más importante es estar en el camino para lograr algo positivo. Ah, justamente también en un concurso de cuentacuentos, ajá, hablando de los sobrinos, cómo lo trae uno, pero también el niño te puede enseñar, y que dijimos, chin, no quedó en ningún lugar siquiera, no, ajá, mi sobrina que participó, quedó en primer lugar en su escuela, y después fue a participar con otras escuelas, y en ese pues ya no quedó. Y dice ella misma, no quedé en ningún lugar, pero fue divertido, uh-huh, eso es bueno, ¿no? Otra perspectiva. Y ya su mamá diciéndole, y sabes que lo más importante es que sobresaliste en un grupo de alumnos de tu escuela. Ajá, y también que tú, porque también era una tarea, y aquí en corto que no se va a enterar la maestra, que no, digan no que había fue hecho la tarea. Contó el cuento de maestra, su creatividad. Okay. No decimos ni de qué escuela ni nada de eso. Sí, sabe, ¿no? Bueno, no, porque... Se apellida como ella. Se apellida como ella, pero tiene muchas sobrinas y muchos sobrinos. Lo bueno es que primero tiene el del papá. Vamos a disimular. Sí, pero nada pero más la van a descubrir. Participó de cuenta. Exacto, exacto. Bueno, ya les va a llegar el pitazo. No importa. Entonces, fue su creatividad. Dice, fíjate, sin haberla preparado como deberías, imagínate si lo preparas en el siguiente año te va a ir mucho mejor. Pero es tan interesante ver cuántos niños que hacen ese esfuerzo, participan en ese concurso, ganen o no ganen, pero a todos con su diploma, ¿no? Sí, sí, es importante. Y otra también que te dicen, si quedaste ya en segundo, ya, no lo haces. O cuando corres carreras, como a mí me gusta correr las carreras de 10 kilómetros, y la gente que nunca las ha corrido, siempre te pregunta, ¿y llegaste en qué lugar quedaste? Están esperando que le digas si en primero, segundo, tercero, y le digo, llegué, amigo, sí, llegué. Son 2,000 o cocina, más de 2,000, ni para alcanzar el camión. Ajá, sí, no, le que tienen esa idea. Es el reto de terminar la carrera y retarte a pero ti mismo. Pero fíjate que esta parte del fracaso, la frustración a no alcanzar lo que la demás gente se pretende, sí te limita y sí es como una parte que impide el desarrollo. Y retomo el tema de tu sobrina, porque como saben soy una excelente maestra de español en una secundaria. Ajá. Y también preparé a una niña para... ¿Para el cuentacuentos? No, ella fue en... Oratoria. Oratoria.
Y ella escribió su guión, o sea, nada más en realidad la preparé en expresión, en lenguaje y todo eso. Pero, obvio, venimos de pandemia y la niña traía todavía su... Su cubrebocas. Cubrebocas. La máscara, dices que tú. Que no por eso quieren... No. Deshacerse de ella, o sea, ya es como parte de su uniforme. Ajá. Entonces yo le decía, es importante que el auditorio, que los jueces vean tu expresión, quítate el cubrebocas, estás tú al frente, no hay ningún contacto por si hay algún riesgo. Pero sí quiero que tu cara que apoye vea, claro. lo que estás diciendo. Que gesticules. Bueno, pues un trabajo, pero se fue sin cubrebocas. Okay. Ay, tampoco bueno. lo ganó, obvio, sí. la preparación sí fue como 2 o 3 clases nada más. Ajá. Pero me di cuenta que los demás grupos, porque la convocatoria fue a toda la escuela, muchos querían, pero ese temor a que los juzguen. Sí, al ridículo. Claro. Ajá, al decir, pues igual y no voy a ganar, ¿para qué voy? Ajá. Claro. No se presentaban. O sí quiero, pero no qué tal que no me va bien. A inscribirse. El después del de, ajá, sí. después de que ya esta niña fue, digo, tuvo una excelente participación, no ganó, pero tuvo una excelente participación, se acercaron 3 o 4 alumnos y, maestra, para la próxima, ¿me puede preparar para yo? Yo también quiero ir. Ah, claro, claro. que sí, lo te preparamos y mira, y, incluso y lo podemos decir, no, es lo común, ¿no? que decimos, no ganó, pero tuvo una excelente participación. Y de decir, sí ganó porque se atrevió a preparar, organizó. Por lo menos de su salón y su escuela. Se venció a sí misma. Fue de la que se venció. Exacto. Exactamente, digamos, se venció. No quedó a sí misma. En. No le otorgaron alguno de los primeros lugares, pero ganó en ese reto de vencer algo en su personalidad y atreverse a hacer lo que los demás no hicieron. ¿Será que hemos decorado las cosas con otras cosas? Las cosas con otras cosas, bueno, con otros intereses. ¿Puedo anotar? Sí, por favor, para el oso. ¿Qué? Para el oso del día. Para los bloopers. ¿Puedo anotar tu bonita frase? Sí. No, quiero decir los intereses porque creen que el otro día hice un comentario a un amigo hombre sobre el fútbol. Amigo hombre. Ajá. Hay amigas. Mujeres. ¿Hombres? Bueno, ponle como amigo general. Ajá, es amigo. Que quería decir amigo y es un hombre. Amigue va a decir, amigue. Para que no le... Una amistad, hombre. Bueno, muy bien. Porque hablábamos del fútbol y yo cuando dije, pues es que ya, pero era del mundial, ¿no? Dije, pues ¿qué tiene? Pues quedaron ya en el pasó. Segundo lugar y no, pues ¿qué pasa? Dice, pasan que se perdieron millones de pesos y yo, ok, no lo había visto desde ese punto de vista. Digo, porque en el caso de ellos es el trabajo y me refiero a que van, pues sí, una serie de intereses que son los que ellos representan y a lo mejor sí, hablar de un segundo lugar en ese aspecto, pues para ellos sí era así como, ¡ouch! ¿No? Claro. O sea, sí, sí. Bueno, también sí, ese una nivel de inversiones sí. son mercenarios. Multimillonarias. Porque también el del primer lugar va a decir ganó. Ajá, y el riesgo... pues va, conlleva claro. a mayor inversión, mayor riesgo y a lo mejor vemos más grande el fracaso, pero fracaso es fracaso, así pierdas un peso, así pierdas 100 millones, ¿no? Sí. Si lo queremos ver como una pérdida. Sí, lo queremos ver como fracaso, como lo conocemos actualmente. ¿Les ha tocado algo en su Fíjate vida que consideres que fue un fracaso? Quiero decirles que allá ya nos no pusieron sé. Que nos tenemos que ir a la pausa, entonces como vez? Que, sí, así como otra vez, va a ser la primera. ¿Fue Beto? A ver, asómese, no, asómese. No producción, tiempo. Venza su temor al fracaso. No, venza ese temor. Dígamela a la cara, no a la cámara. No quiere fracasar en no los golpes. Fracasar. Así es que, pues nos vamos a ir a la pausa y vamos a regresar al siguiente. Lo preguntamos en el regreso. Ya regresamos. Ya volvimos. Ya estamos hemos vuelto, aquí. La interrumpí. Diga, no, diga. No, suéltelo, aquí estamos, suéltelo. Aquí estamos. No nos hemos ido. Eso quisieran, pero no. Somos iguanas permanentes. Claro. No estamos fracasada. De regreso y ya está con nosotros nuestro invitado del día de hoy, Eduardo Knapp. ¡Aplausos! ¡Bienvenido! Que sea como el clap, sí, decían de cómo se pronuncia el apellido, porque sí, yo les digo que he escuchado muchas veces que dicen Snap. Enap. ¿Y cómo decían? ¿Quieres qué? ¿Ya cenaste? Nap. Nap. ¿Quieres ir al cine? Nap. Así se pronuncia. ¿Quieres ir con las iguanas? Sipi. Sip. Así es. Y bueno, les voy a leer brevemente parte de lo que ha hecho Lalo. Porque si no, pues ahí nos vamos a acabar o sea, todo el programa. Sí, y ya valió, ¿no? De por sí aquí nos tomamos tiempo.
Él es originario de la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, y es licenciado en Administración por el Instituto Tecnológico de Monterrey, máster en Gestión de la Calidad por la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona, España, maestro en Administración y candidato a doctor en Administración por la Universidad de Celaya. A tres pelitos, a tres hojitas. Ya, casi. A una evaluación. Así, a juntar. A colita de iguana, que ya. Sí. Nomás se cae y ya. Ha incursionado en diversos negocios de los sectores de editorial y turismo. Actualmente es director general de Desarrollo Económico del municipio de Celaya. Dirige una agencia de viajes. Es director general de NAP Consulting Group. Socio de Impulso Empresarial Consultores y miembro del consejo de Grupo K. Bueno, tienes cosas muy padres como lo del Lego, lo que nosotros también manejamos, que es como, tiene que ver con la risa. Sí, risa terapia. Terapia de la lo risa. Lo del ego es no del, el, lo del egocentrismo, o sea, sino lo del jueguito. Lo del jueguito, no, lo del jueguito. De las fichas. Hace poquito me tocó Lego, que le hiciera o sea, como una él está certificado en eso y tiene es partner del movimiento global de Fox Nights, que tiene que ver con los fracasos, este que es el tema que nos ocupa. Y publicó su primer libro, La aventura mágica de emprender, hace 10 años. Un pequeño detalle. Wow. Está cumpliendo 10 años. Ya ves, siempre tenemos a gente que sume a toda nuestra breviario cultural e interesante. Bienvenido. Gracias, la verdad es ¿hay que... ¿Hay trayectoria, hay experiencia? Pues hay mucho camino y justamente en esa parte, por eso del tema, ¿no? Hay mucho camino y hay muchos fracasos. Claro. Pero justamente en ese camino y en esos fracasos es en donde me enfoco mucho en esta parte del fracaso. Ok, primera pregunta, ¿cómo defines, cómo entiendes, cómo podrías decirnos qué es para ti el fracaso? Yo creo que el fracaso forma parte de la experiencia del día a día. Uh-huh. O sea, claro. El fracaso es algo que vivimos todos los días, en todo momento. Y a todos. Sí. O sea, el fracaso es una palabra que es muy, muy fuerte, pero que se vuelve muy subjetiva, porque la vivimos de acuerdo a cada una de nuestras emociones. Ah, es correcto. O sea, el fracaso tiene que ver con la parte emocional, en cómo está realmente viviendo el fracaso. Y hay muchos elementos que hay alrededor de esa experiencia. Por eso mucho el interés de trabajar con la parte de la tesis doctoral es justamente identificar aquellos elementos que ayudan a las... Porque es un doctorado en administración. Okay. Pero tiene la connotación del fracaso en la vida de negocios como emprendimiento, en la vida de personal, en la vida social, o sea, tanto en lo que tú como lo vives, en la vida con tu, claro, con tu entorno, con tus hijos. Estás en tu negocio, pero lo que es, esos rubros van ¿cómo, a claro, afectar eso. ¿Cómo percibes? Contexto. Claro. Este contexto cultural, social, económico, influye, obvio, en qué hacemos y qué dejamos de hacer. ¿Cómo influye el fracaso en el dejar de hacer? Muchísimo. Mira, al final de cuentas, el fracaso, en el fracaso lo vives en diferentes etapas. O sea, al final, el fracaso es una experiencia que sucede en un entorno específico, pero a partir de esa experiencia hay que ver varios elementos. Primero es, sí es un sentimiento, viene claro, una emoción. Y la tienes que vivir, la tienes que sufrir, pero el momento es, la tienes que identificar. ¿Sí? O sea, la tienes que identificar. Porque puede haber un fracaso en el sentido de que puedes... Tú eres el que haces que el fracaso se quede en ti emocionalmente y que cuánto tiempo se queda y qué tanto te afecta. Tirados 3 años sí, porque hay cosas que a mí no me salió así. La vida, ¿no? Sí, exacto. Hay quien se tira se queda la vida ahí con completamente y se queda con atorado. Con una experiencia negativa. Y la pregunta aquí, por eso es bien importante trabajar contigo en ese momento, es qué tanto de ese fracaso dependía de ti. ¿Qué, claro, ¿qué elementos externos de ese fracaso eran elementos que tú no podías controlar? Sí, una pandemia, ¿no? Exacto. O sea, ¿cómo ibas a pensar? Arranco un negocio y llega una pandemia. En una relación, o sea, hay elementos que no dependen de ti. Tengo un caso interesante. Sí, que no tienes como 3 casos interesantes. Sí. En un negocio es qué elementos... Sí, dependían claro, de ti. Claro. Para que no te quedes para en ese victimismo que de que soy yo, fui yo, todo exacto, fui yo. Ajá.
en todo lo que comemos es en las relaciones, o sea, las otras personas también influyen en los resultados del fracaso. Claro, claro. Y no es pensar en que yo quería que esta persona hiciera algo diferente, sí, sino más bien es qué tanto yo dejé de expresar o de manifestar lo que yo necesitaba. Uh-huh. O sea, y es fuerte que dices, tiene que ¿por ser... ¿Por qué haces así, Fabiola? Es que tanto los elementos al analizar el fracaso de ya sea en familia, en negocio, lo que sea, analizar que no dependía de ti o hacer conciencia de que tú eras el responsable completamente de ese fracaso. Fíjate que y trabajarlo. Yo me atrevo a decir que en un fracaso no todo depende de ti. Hay elementos, hay elementos externos. Hasta como en un matrimonio también tiene que ver la otra persona, no, un poquito. En mi caso no. Es que sí, o sea, sí tiene que hacer. Y tiene que ver también el fracaso cuando tú tienes no tienes muy claro el objetivo de lo que quieres lograr. Sí. Porque es que luego queremos que no dinero y por eso pensamos en emprender un negocio, pero ¿no? Digo, ¿qué dinero? Voy a poner. ¿No? No es el inicio de un proyecto. Sí, o dicen, voy a poner un negocio de tacos y hay 30 taquerías en la zona. Digo, porque. Y puede ser el éxito de tu taquería número 30 en sí, medio de. Sí, puede ser el que wow, se destaque. La pregunta es: cuando mis clases de administración te decían que. Un administrador debe empezar a controlar y conocer el ambiente, su contexto. Entonces, en función de eso, generas una planeación para minimizar los riesgos. En ese sentido, ¿se considera más un fracaso empresarial el hecho de decir, es que no es empresario porque no tiene esta plataforma para ver todos los escenarios y minimizar los riesgos y evitar un fracaso? Ahí, eso sí podría... ¿Está más penado todavía en esa área? Es que yo creo que más frustrante. Más frustrante. Cala más. Yo creo que la parte más frustrante es... Sí. Porque al final... Ahora, debe de quedar claro que en ningún negocio y en ninguna posibilidad, ni ahora que mencionaban de Edison o de Elon Musk. Elon Musk presentó, a mí me gusta mucho, de hecho hasta tengo el carrito, cuando presentó su camioneta que era súper, era una camioneta todoterreno y todo, cuando la hizo la presentación y agarró, supuestamente era irrompible. Imagínense el escenario de este cuate con una lanota, o sea, con toda una proyección, con todo una, el proyecto ahí puesto. Presenta la camioneta, es irrompible, agarra un bat, le pega al vidrio y se rompe. ¡Ah! ¡Oh, my God! O sea, era para voltear a alguien. Era el chiste. Sí. Dice, era una broma, no era esa. Traigan a la otra. Traigan la nueva. Yo creo que aquí es pensar en tener una visión multidimensional. No quiero entrar si el tema de, parece que es de Marvel y de todas estas cosas. ¿Cómo le dicen? Los multiversos. Sino que entre más elementos podamos considerar, fíjense, entre más elementos podamos considerar, menos porcentaje riesgo de fracaso vamos a tener, menos riesgo. Claro. Pero, pero se nos puede pasar, es como todo, se te puede pasar. Entre menos, sí, entre más elementos podamos considerar, entre mejor esté tu planeación, más tu visión. Regularmente nos enfocamos y hacemos un focus, un focus en algo que queremos hacer. Sí. Es ir trabajando en ver toda la visión general. Pero es imposible, o sea, imposible tener todo. Todo. Es decir, también entre mayor sea la amplitud de visión, mayor es la posibilidad de los errores. Exacto. Y también eso te ayuda para poderte proteger, para poder tener mejores, estar preparado. Es que hay justamente eso, si tú visibilizas un error, te puedes proteger en la medida de lo posible, porque nadie, o sea, absolutamente nadie está exento de equivocarse, ¿no? Exacto. Y de tener, es que todo puede es percepción. Pasar por alto algo. Sí. Es, todo es percepción. Incluso en ese análisis de riesgos puede ser también, bueno, y si pasa esto, entonces haces todo un análisis de visualizar los escenarios posibles. Y es posible que sucedan, pero también ya tienes qué podrías hacer si sucede. Okay. Todo planeado y que lo menor sea improvisado. Que lo tengas, que lo tengas ahí presente, y no quiere decir que te enfoques en eso, sino que lo tengas presente por todo lo que pueda pasar. Y evalúa, califica esto que te puede pasar, evalúa qué tanto es... te puede perjudicar en el proceso.
esto, el tipo de cambio. ¿Es importante? Sí, es importante, me puede afectar. Entonces, yo me enfoco en esos elementos que me van a poder cuidarlos constantemente y estar observándolos para ver realmente cómo es el comportamiento para poder prever. Pero si realmente, no sé, alguna otra cosa pasa o políticamente, pero eso no me afecta, pues tenlo ahí en tu panorama, pero no te enfoques en eso. O sea, ¿qué tanto te enfocas en las cosas que involucran? ¿Te acuerdas de la crisis del 85? Bueno, esa crisis me marcó la vida porque salíamos de la carrera y nos decía un maestro muy, muy querido, Nacho Brambila, es que ustedes salgan, se van a pelear por ustedes. No, cotícense, ustedes son acá top. Viene la devaluación justamente cuando salimos, se inicia en diciembre. Y pero no es 85, Reina, 95. Es 95. 95, sí, 95. Es que le dio COVID, acuérdate. Sí, le dio COVID. Acuérdate. Son los riesgos, pero el control entonces, somos las demás. En la familia, la empresa que tenemos en la familia, estábamos por la mega expansión, ¿no? El crédito para comprar flotilla de camiones. Y la intuición de mi papá dijo, no, todavía no sabíamos de que se venía esta crisis, pero así, cuestión de octubre, no, ya autorizó el crédito el banco, ya todo, ya tenemos ya la empresa de Dina, ya estaban los camiones para darnos las llaves. Y yo me dijo, aguántame, espérame tantito. Bueno, se esperó esos 3 meses, se viene el problema económico, la devaluación. Y vimos muchas empresas que eran nuestro sostén empresarial de la construcción que cerraron. Sí. De verdad. Con capitales, no sé, 5 veces más grande que la empresa que nosotros teníamos, cerraron porque no vieron y tenían créditos que fueron impagables, impagables. Entonces, y no esa parte, a veces, aunque tú digas, pues sí me preparo, sí estoy capacitado, sé leer los escenarios, nadie se imaginaba o muy pocos sabían lo que venía. Claro. Entonces, ¿eso se considera un fracaso? Pues no, fue una consecuencia, es un suceso, ¿no? ¿Y cómo nos preparamos para enfrentar esos sucesos y no quedarnos en el empresario que ya no vuelve a intentar? Exacto. Y al final de cuentas, pues hay elementos que, pues eso no dependía de ti, o sea, tu negocio iba creciendo. Ajá. Y no mi dependía curva de ti. Iba para arriba. Lo que mencionaban ahorita antes de que entrara es, hoy hay más elementos que nos ayudan a no caer en el fracaso. ¿Por qué? Claro. Porque pues en esa época no podías tener acceso a ver quién podía dar algún era lo que decían en la radio, en la tele, en los periódicos, pero el internet pues era... Y te decían datos, pero la interpretación y el conocimiento no era como ahora. Todos los empresarios, ¿no? Era más bien su intuición. Era más como la intuición. Presiento, me late. ¿Cuántas veces, Lalo, un empresario o una persona que emprende fracasa? Hay unas estadísticas bien interesantes para cuando... hay unas estadísticas que dicen que a partir del tercer emprendimiento es cuando empiezas a tener resultados. Okay. Hay otros que dicen que a partir llevo? Del quinto empiezas a tener resultados. Yo digo que del 15. Sí, hay que ponerlo. La bombilla según fue hasta el 10,000. O sea. Ahora, hay que ver, por eso me gusta mucho estar viéndonos a las bases, o sea, ¿cuál es el objetivo del emprendimiento? Ajá. ¿Qué es lo que quieres? Porque al final de cuentas, cuando tienes muy claro el objetivo, el fracaso se te va a presentar en el camino cuando vas a lograr ese objetivo, ¿sí? Esa meta, objetivo, visión, como le quieras llamar. Pero en el camino te vas aprendiendo muchas cosas. Y ese aprendizaje es el que te va a ayudar para el segundo camino, para el tercer camino. Claro, definitivo. Ah, es que no le puse atención a la parte financiera. Ah, ok, entonces exacto. Ahora para tu segundo ya tienes esa preparación o puedes empezar a prepararte para poder decir, tomo mejores decisiones financieras. Te diste el hablando. Trancazo, dices por aquí. Ah, es que no hice una buena estrategia de venta. Por eso es bien importante poder separar la parte emocional del fracaso y poder agarrar algún momento de poder decir qué fue lo que pasó, qué dependía de mí. Yo lo hago mucho en un mapa mental, ¿no? O sea, pasó esto. ¿Qué dependía de mí? ¿Qué dejé hacer? ¿Qué hice bien? ¿Sí? Porque haces cosas bien. Sí, o sea, claro. Sí, también ponerte la palomita a lo mejor para dice, no echarte tanta ¿qué sí tierra? Me funcionó? Ajá. ¿Qué no me funcionó? ¿Qué pude haber sido diferente? ¿Qué pude haber hecho diferente? Y que no dependía de mí. Uh-huh. Con esas 4 preguntas
empiezas a enfocarte y lo puedes empezar. Claro. Yo, y replanteas. Este, y replanteas las cosas. La evaluación. Y ahora, es básica. Eso es hablando de las herramientas o los elementos que están fuera de. ¿Qué pasa cuando lo menciono? Porque vi un programa que dicen un señor que va a establecimientos, principalmente restaurantes, y les ayuda a que salgan adelante porque han tenido fracasos. Y en el programa que vi específicamente, la esposa del dueño decía, es que yo creo que algo que no les gusta a los empleados es el mal humor de mi marido. Les gritas, les hablas así, les hablas asado. Aquí es un elemento que si él se está pensando en qué está funcionando mal, no ve que él como persona, no dentro de los elementos influye que mal, no son seres humanos, está influyendo también para que se dé el fracaso. Pero te voy a hacer la pausa. Vamos a la pausa para dejarlos así a todos en ascuas, para que nos lo conteste Lalo al regresar de la pausa. ¿Les parece? Estamos rápido, vecino, corre el tiempo. Quítense de la pausa. Ya es el vecino, sí. Ya. Sí, nos interrumpe y tenemos poco tiempo. Sí, pero acá se siente rico el aire, mira que entra de la ventana. Yo quiero saber, porque ese es como un leitmotiv, ¿cuándo decidiste empezar a hablar del fracaso y no del éxito? Porque todos hablamos del éxito, pero nadie quiere hablar de sus fracasos. Fíjate, hay una fórmula que leí en un libro muy buena, es la capacidad de recuperarte tiene que ver con la parte de que reconozcas la vulnerabilidad por el hecho de que tú reconozcas que eres vulnerable, y segundo es que lo manifiestes a tu entorno. Okay. Eso te va a dar tu capacidad de recuperación de un fracaso. Porque, claro, reconocerlo. Duele. Exacto. O sea, decir, fracasé, sí, y te voy a decir que fracasé. O sea, no digo, no vas a ir en la vida diciendo, ya, sí, no lo publicas en redes. Claro, que sí. Tampoco. Pero la energía de recuperarte del fracaso es igual a la que reconozcas tu vulnerabilidad y que lo expreses muchas veces. Que lo saques. Por decir. O sea, decir, sí, yo me equivoqué. O sea, eso emocionalmente y cerebralmente ayuda mucho. Te cura. Realmente entender que todo viene desde estas neuronas y la información que tú le mandas a tus neuronas con respecto a este potencial, es que si estás diciendo, y es que no puedo, y es que no puedo, y es que esto. Es que no se va a lograr. Es que no, es que yo fracasé, es que yo hice esto, eso. Ya no voy a empezar a llorar, ya me estaba sintiendo tranquila. No puedo utilizarlo para limpiar las lágrimas. Eso me viene a otra pregunta. Tú eres un empresario, te has preparado, tienes también tus empresas de consultoría y asesoría. ¿Cuál sería un consejo que le pudieras dar a las personas que tienen experiencias negativas, que hoy le podemos poner fracaso o no, o experiencias de aprendizaje negativas? ¿Cuáles son las cualidades para que después de un primero, un segundo, un tercer intento de hacer las cosas, o un 15 en mi caso, porque me dio COVID, ¿cuáles son las cualidades que debe poseer la persona para no frustrarse, para no quedarse sentado, para no tirarse al vicio? Uno es... hay una palabra, estar presente. Estar presente es estar presente en ese momento, no es decir aquí estoy, sino estar presente con tus emociones. Consciente. Sentir, estar consciente. Ajá. Dos, identifica cuál de esos fracasos son los que realmente te duelen, que no te ayudan a poder, al estar presente, si piensas. O sea, si nosotros nos pusiéramos a hacer una sesión de análisis de todos nuestros fracasos, aquí nos ponemos a llorar. Pero hay algunos que te duelen más. Desechables. Hay fracasos que te limitan y hay fracasos que te impulsan. Sí, exacto. Eso es bueno. Identifica, el estar presente, identifica cuál es ese fracaso que te limita para no seguir avanzando. Ya una vez que identificas esos fracasos, es estar presente y analiza todo tu entorno. Analiza todo lo que pasó. No importa que haya pasado hace 10 años. Claro. Analízalo. Porque esa información te la va a ayudar. Dando. Va a ayudar. Y podría ser también, tomando la pregunta que te hacía en el bloque anterior, que sea sus emociones las que no lo están ayudando a avanzar. Somos entes emocionales. Todo lo que vivimos en el día a día, lo empresarial. Que tenga todo muy planeado, pero él es su genio. ¿Ellos también tienen tal emociones? Esa es la nota. Ahí está la de 8. La intuición es una emoción. A veces pareciera que son muy fríos. Claro, sí. La intuición, esto que lo que pasó con lo que me platicaste de tu papá, es una intuición.
Claro. Sí, claro. Sí. Esa es una emoción. O sea, fue fuera de lo que puedas poner sobre papel. Entonces, ¿cómo estás trabajando con tu intuición? O sea, en los procesos de coaching, la intuición, eso es bien importante. El estar presente es lo que dice también Elena, escúchate lo que te dices. Ajá. Hay algo interno, ¿no? Esa emoción. Hasta lo que ahora, no es que el estómago se hagan mariposas. Ajá. Es que la información que le estás metiendo a tus neuronas tiene algo que ver y está conectado con lo que sucede en algunas otras cosas, que son millones de conexiones. Sí. Entonces, ahí también hay que entrar, y el concepto es que la neurociencia y conocer cómo están funcionando tus neuronas, la información que tú le metes a tu cerebro tiene que ver en cómo está realmente trabajando. Uh-huh. Y es información consciente e inconsciente. A veces sientes un temor, pero es porque no es que tu estómago lo sienta, sino porque hay algo en inconsciente que no recuerdes, pero que fue algo que vivió, que está trabajando. Entonces, ¿esa parte la trabajas con los legos? Con los legos. Esa construcción de las emociones, de los pensamientos, para tomar decisiones. Fíjate que lo padre de los legos es que los legos es como un coaching, pero en lugar de que me respondas la pregunta, construyes la respuesta. Con las fichas. Sí, lo hice hace poquito, fue interesante. Está padrísimo. ¿Por qué? Qué curioso, porque no es que así, tú hayas hecho, o sea, no porque tu la mano es la parte de tu cuerpo que está más conectado con tu cerebro. O sea, el hecho que hayas puesto las manos así no es porque las manos hayan querido estar así, porque tu cerebro dice, esta posición es una posición de protección, o esta posición es de que te empoderas, o sea, o si se la defines, todo está en el cerebro, en la información que le metas. Así es. Y del libro, incluso en la numerología, es que tendrán que ver los números, es que lo que escribes es lo que tu cerebro lo está proyectando directamente, lo manifiesta sin pasar por el consciente, ¿no? Exacto. Y del libro lo enfocaste a niños, o sea, porque uno pensaría que a lo mejor pues los niños no emprenden, o que de niños, ¿para qué nos ocupamos de esas cosas? Sino hasta que estás grande, pero ahí siembras. Fue ahí un proceso de fracaso y de frustración, en el sentido cuando empecé a dar clases de emprendimiento, había muy buenos proyectos y los proyectos se quedaban en una calificación. O sea, ya lo pasaron. Pero había proyectos que decías, híjole, es que... Si lo hubiera desarrollado. Si lo trabajas, o sea, tienes ya... Puedes vivir de eso, de tus rentas. Podemos hacer negocio. De hecho, yo los amenazaba de plan de broma, les decía, a ver, jóvenes, me van a firmar ahorita ustedes, en la primera sesión, me van a firmar una carta en donde... Si no lo quieren, me lo dejan. No lo desarrollan, yo soy dueño de su idea. ¡Oh, my gosh! Obviamente era broma, sí. Pero no está mal. Lo hubieras hecho. Y el libro justamente fue una consecuencia de un momento de fracaso y frustración mío, que decía, ¿cómo es posible que yo, o sea, cómo les hago entender a los chicos que al final su futuro tiene que ser en la parte del emprendimiento? Claro. Yo tengo la idea de que todos podemos ser emprendedores, todos podemos ser empresarios, todos podemos ser. Hay algunas líneas que me dicen, no, hay algunas que me dicen, no, todos podemos ser emprendedores. Sí, pero claro, el punto es que todos los seres diferentes. Las dos cosas, tanto si dices que puedes ser emprendedor, lo puedes ser, si dices que no puedes ser emprendedor, también tienes razón. Concedido cada quien. Entonces, de ahí salió la frustración y dije, bueno, ¿cómo le hago para que realmente estos chicos puedan involucrarse más y que lo puedan entender? Dije, bueno, son de profesional, me voy con prepa. No, cruz, ¿no? O sea, ahorita con los talleres de prepa. No te recomiendo secundaria, ¿eh? A menos que les lleves a Fabi. Y luego dije, bueno, secundaria, a lo mejor. Y entonces ahí empecé, ¿cómo puedo ayudarles a que entiendan el proceso de emprendimiento de una manera muy sencilla, con una historia? Necesito tu libro. Sí, claro, cuenta con él. ¿Y cómo puedo ayudarles? Pero fue una frustración, un fracaso, porque que yo lo tomaba como personal, es que era, fue, no son me está muy mal maestro. Ningún proyecto se está dando, ¿qué pasa? Pero hay un entorno que me permitió, dijo, bueno, claro, a partir de aquí, ¿qué puedo hacer diferente? Y entonces yo me inspiré mucho, y la verdad es que fue para mis hijos. Porque dije, yo no me van a hacer caso a mí de que yo les diga, ponte a emprender. Claro, por aquí. Como cuando nos regaña la mamá o el papá. Sí, no funciona así. ¿Cómo puedo yo dejarles algo que pueda ayudar? Y aún así, este primer libro fue un fracaso.
O sea, sí. Si lo veo así, fue un fracaso. ¿Por qué? Porque mi objetivo... mi objetivo, o sea, yo me visualizaba con que este libro, yo soy época de librerías de Sanborns, que era, wow, o sea, y ahorita ya, y entonces decía, yo quiero que vean, yo quiero ver mi libro, en Sanborns, ¿no? Entonces, escribo el libro con un muy buen amigo, lo escribimos, y pues al final cuando lo empezamos a ofertar a las editoriales, pues no. Nadie quería. Nadie lo quería, no era un concepto que era muy atractivo. Además, la publicación la hicimos nosotros, contratamos una impresión. Uh-huh. O sea, realmente también si lo ves fue un fracaso porque no llegó al objetivo. Pero si estás consciente, dices, hoy este libro para mí me permitió abrir otras puertas. Uh-huh. Y me permitió aprender a cómo poder hacer diferente los siguientes libros que quiero hacer, que tengo como meta. Okay. Entonces dices, ahora ya estamos trabajando en una segunda edición, porque si es para niños, puras letras, hoy las nuevas generaciones se aburren. No, entonces ya estoy trabajando con un ilustrador para que le ponga el dibujito, para que pueda ayudarle a pensar. Exacto. Sí. Entonces, pero... ahora algo ya que no se sabía. No se sabía. Entonces, si yo me pongo, fracasé porque yo no veo mi libro en Sanborns. Y ya Sanborns, no voy a volver a escribir. Bueno, claro. Estoy dando comercial, ¿no? Nos van a dar gol. Sí. Bueno, espero que el señor... Ahí le están haciendo su cuenta, ¿verdad? El señor Slim, que nos no vea, lo vi, seguramente. Entonces dices, ¿fue un fracaso? Pues sí, fue un fracaso. Pero ¿cómo lo estoy viviendo? Como una parte de un aprendizaje. Claro. Entonces, para pulir y que después sea trabajando. Todo un éxito. Sí, porque si fuéramos muy exigentes, más fracaso que quien no ha escrito ningún libro. Claro. Entonces tú ya lo escribiste, ya sabes cuál es el proceso y qué camino ya está andado para que salga mejor el siguiente. Y el resultado de que lo sigan, de que sí lo lean y que sí lo vean. Exacto. Yo tengo una teoría para los emprendedores y para todos. Abre 5 negocios. Okay. Abre 5 negocios. Pero no a la par. No a la par. Voy abriendo en tu vida. Vamos al mismo tiempo. En tu vida abres 5 negocios. Okay. Y tu expectativa de utilidad va a ser de un peso en cada uno de tus negocios. ¿Sí? No esperes que en uno tengas 5 pesos. En 5 ten un peso en cada no uno. No todos los huevos en una canasta. Diversificas. Diversificas o todo. Puede tener una relación. O sea, bueno, pues puedes armar tours en negocio de agencia de viajes, puedes armar tours. Puedes sí, que si eres estilista, vendes productos exacto. del cuidado de la piel, por ejemplo. ¿Y qué pasa? Por ejemplo. Obviamente, no tienes garantizado, ni aunque seas el mejor empresario, que estos 5 negocios vayan a funcionar. Ajá. ¿Qué pasa? Si cierras uno, te vas a pulir. Te quedas con 4. Ok. Y entonces, ¿qué puedes hacer? Pues con lo que aprendiste de esto, puedes volver a abrir el 5. Ah, ya. Esa es una y de manera diferente. Corriente porque es podrían decir, es que también el que mucho abarca poco aprieta. Se puede aplicar. A todo le pegas y a nada le atinas. Es que aquí tiene que ver mucho con también con tu eje. O sea, el emprender tiene que ver mucho con esos temas de que te apasiona, que te gusta. Ok, ajá. ¿Para qué eres bueno? Sí, porque si sí, no yo pongo un puesto de enchiladas y no cocino, pues exacto. ya valió queso. Claro. Sería mi caso. Pero mejor me llevo a mi hermana que cocina bien y le pongo el negocio a ella. Y es que puedes, sí, estos 5 complemento. Haces una, a lo mejor en este tú eres los el capitalista. También. En este tú eres el vendedor porque el tú vendedor. Eres, es tu ajá. perfil. Sí. A lo mejor en este tú eres el administrativo. Okay. O sea, puedes tener muchos roles en el emprendimiento. Y entonces, en el caso de tu libro que lo haces hacia niños, tu conclusión, primero lo del que consideras el fracaso es por lo que le faltó al libro para que pegue. Exacto. Pero cosas el hacerlo, que dependían de mí. Ajá, pero el hacerlo para niños es porque, en la pregunta que hace Fabi, ya grandes ya estamos más con cosas en la cabeza que no nos permiten hacerlo y es mejor empezar desde niños a que tengan esa libertad mental sin tanta creencia para que al llegar a esa edad sea mejor el resultado. Y que de niños fracasen. Que fracasen desde chiquitos. Claro. Ok. O sea, y se acostumbren. O sea, buena idea. Hoy, pues es que no se sientan mal. Ajá, es que hoy imagínate. Que claro. sin frustración sí. al fracaso. Ajá. O sea, si eso. Tú vas a ofrecer un producto, yo se los dije cuando trabajé con mis hijos que empezaron a vender muffins,
que obviamente empiezas con la familia, y la familia siempre te dice, sí, dame tres y todo. Yo se lo dije a un familiar que tenía la confianza, oye, ¿me puedes ayudar? Sí, no le compres. Y dile, dale tus puntos de vista del sí, se recibimos la queja en el DIF. Claro. Sí. Recibimos la queja en el DIF. Ahorita sus hijos viéndonos de, ay, ya te caché. Es real, fíjate. O sea, diles que no. Sí. Y entonces eso te va a permitir tú decir, bueno, ¿y le preguntaste por qué no? Ah, no, es que estaba muy caro. Ah, ok. ¿Y tú cómo lo ves? Ajá, ¿cuánto? O sea, no me gusta el chocolate. No me gusta el chocolate. Ah, entonces eso te permite decir, ah, pues a una persona no le gustó el chocolate. Oye, mamá, ¿me ayudas a hacer los muffins ahora de vainilla? Exacto. Fíjate que le pasó ahorita, que estás diciendo, es que hasta en los juegos se frustran los niños. Exacto. Se llevó a vender a la escuela, compra las papas así de bolsa y les hacen bolsita y venden las bolsitas así en su escuela, sus horas de receso. Y le preguntaron, ¿pero qué tienen de diferente? Y le dijo, son papas veganas. Ah, dame dos. Y dice... Entonces le dijo otra amiga al chavo, ay, pues son papas veganas, ¿tú qué? Ah, sí, entonces sí quiero. Exacto. Así son veganas, muchachos. Claro. Pero es que ahí, diríamos, en algún otro tema que tratamos en el programa, decíamos, bueno, con los niños es donde puedes influenciarlos más fácil para sembrarles todo eso, ¿no? Pero el que sean así o no también depende de los papás, porque a veces hasta por protegerlos y consentirlos mucho, digo, buena idea que le dijiste, dile que no, ajá, para que también aprenda. Porque a veces hasta juegas la lotería y pierden, y bueno, no, se ponen... No, manejo de frustración. Ajá, sí. Las nuevas generaciones no. Claro, que por eso le dicen de cristal, ¿no? Pero sí me da gusto, ya escuchándote, de las sobrinas que todas tenemos, dicen, hace calor, mamá, vamos ahora a vender paletas de hielo. Dice, pero es que ya vende paletas de hielo la vecina. Sí, pero ella es muy caruda. Dice, y yo me voy a ir arregladita y voy a llevar las paletas a la puerta de la señora. Entonces, órale, que ellos empiecen a pensar, claro, en algo diferente, ¿no? Uno de los grandes mitos del emprendimiento es que tu emprendimiento tiene que ser completamente diferente. Y cuando ves que hay algo, o sea, lo que decían de las taquerías, uh-huh, es que, uy, no, ya no puedo poner taquería. Si eres, claro, bueno para hacer tacos, o la salsa te queda bien, ándale, la o eres salsa, bueno para guisar, o conoces tu fórmula de la harina para las tortillas, exacto, o tacos en un lugar, o tacos en la noche, o tacos en la mañana, o sea, exacto, no importa que haya muchos negocios, sí, no importa, sí, al contrario, claro, cuando hay muchos negocios, cuando hay mucha competencia, Todo fluye porque te das cuenta lo que sí funciona y lo que no funciona, para y tú quieres quien hacerlo diferente. Oh. Pues y a veces hasta es el pasillo en el mercado, todo está lleno de gente, ¿sí?, que vende verduras, sí, y todos venden. Entonces, no importa que haya muchos, anímate. Y haz la diferencia. Sí, te vas a dar tus topes, claro, no importa. Sí, pero ya vas observando. Ya vas observando. Sí. Cuando yo empecé con aquí es una... A lo mejor ya me van a hacer una anécdota. Cuando me traspasaron en la agencia de viajes, yo lo que hice antes fue pedir cotizaciones a todas las agencias de viajes que estaban en Celaya para ver ellos cómo cotizaban. Análisis para de mercado. Ver, es un benchmarking. Que eso es lo más básico. Nada más, claro, conoces, claro, el tema. Análisis de mercado, de estudio de mercado. Dice, es un benchmarking. Claro. Hablé con, le pedía a mi esposa y le pedía a conocidos, pide una cotización para Disney para tal fecha y todo eso. Y entonces me empezaron a mandar cotizaciones. Hubo una agencia que no me mandó. Ojo, para mis criterios de mi vendedor es que tú en 3 días tienes que contestar. Sí, claro. Okay. Nada que no contestar. Ya llegó la fecha del viaje y tú respuesta. Sin la... ¿Qué tal si fue hoy mañana? ¿Cómo me mandó la información? ¿Cómo me mandó la información? Ah, me la mandó Clara, no me la mandó Clara, claro, la presentación, le dio seguimiento. No me la mandó no me y me marcó, llamó. Me la mandó y me marcó, me la mandó y no me marcó. Todos esos criterios que tomé de la competencia. Déjame grabarte. Todos esos criterios que tomé de la competencia. Ok. Y no hice nada malo, o sea, simplemente pedí una cotización. Ese es, claro, un benchmark. Y es parte de la competencia. Genial. También. Artesanal. Se llama robar con los ojos. Exacto. Sí. Es robar. Hay un libro muy bueno que es robar como un artista. Ajá. Ese es buenísimo. Sí. Es que lo que estamos generando no es nada nuevo. No es más que observación. Es adaptar, retomar los productos, lo que tenemos, lo que ya existe. Y la innovación. La innovación es hacer algo diferente, que sea hacer algo diferente, eficiente y que alguien te lo pueda comprar. Correcto. Acoplados a estos tiempos. Que se acabó el 20, que se acabó la fiesta.
¿Qué? ¿Qué? Sí, se acabó la fiesta. ¿Qué? ¿Qué? Seriamente con eso. Sí. Sí. Tenemos que hacer a revisar nuestros emprendimientos. O sea, hay un programa interesante. Haga ojo. Bueno, yo, Lalo, si encantado. Invitar, ya vemos que tenemos este hilo para jalarle, no, para jalarle, sacar gracias. Información. ¿Tus redes, muchas, Lalo, muchas dónde gracias. Te encuentran? Ya no me acuerdo. Lados. Ahí va la red, tírenla al suelo ahora. Pero donde me gustaría que me dieran... Que te siguieran. Si podemos, 3 minutitos. Sí, hay un emprendimiento de unos chavos mexicanos que se llama Fuck Up Nights. Unos amigos se juntaron a tomar unos tequilas en un bar y empezaron a platicar de sus fracasos. Y se sintieron también que dijeron, oye, pues vamos a invitar a más, invitar a más. E hicieron un movimiento que se llama Fuck Up Nights, ¿sí? Ajá. Las noches del fracaso. Y a hoy este movimiento mexicano está a nivel mundial. Y se invita y se hacen sesiones. ¿A dónde hay que ir? Se hacen sesiones mensuales o bimestrales o... En cada ciudad, inclusive hay sesiones de fracaso en Barcelona, en Suiza, en Alemania. No importa que uno llore cuando esté ahí. No importa. Ok, ahí estaremos. Y esta sí, creció esta asociación, este movimiento, sí. Fuck Up Nights es un movimiento, y aquí en Celaya tenemos sesiones de fracaso. Sí. O sea, cada 2 meses, cada 3 meses, invitamos empresarios, emprendedores, y estos 3, 4 empresarios, emprendedores o personas que están involucradas, en 10, 15 minutos platican su historia de fracaso. Okay. En base a 4 ¿Con preguntas. ¿Con cafecito y con tequila también? Eres? Sí, sí, sí. Sí, porque es en un proceso de stand-up. En tu caso, con mezcal. Cuatro preguntas. Es ¿quién eres? ¿Qué querías hacer? ¿Qué te salió mal y qué aprendiste? ¡Wow! ¡Qué genial! Entonces, hay este movimiento y hay o sea, es como una franquicia y hay una franquicia de este movimiento aquí en Celaya, Fuck Up Nights Celaya. Uh-huh. Justamente llevamos 35 sesiones de fracaso donde hemos invitado a wedding planners que nos dicen, se me quemó me quedé sin gas en una comunidad, en un rancho y tuve que ir a tocar puertas. A poner la leña. A comprarles sus tanques de gas. Historias de esas de que me caí y me fracturé justo en la boda porque había un aljibe y estaba no tenía puerta, me caí y me fracturé un pie. O sea, historias, bueno, porque esas son, pero gente sí de todos los negocios. Sí, igual ponemos la siguiente fecha en la página para que los que quieran ir, ahí nos vemos. Ahí estamos. Y no tiene ningún costo, se hacen cafés, restaurantes, bares de Celaya. Y no tiene ningún costo, ahí te la pasas muy bien. Entonces, a través de esas redes, es Fuck Up Night Celaya, en la U, en lugar de U, es una V. Porque para que el Facebook no te vete. No me castigue. Es Fuck Up Night Celaya, ahí le pueden dar me gusta y ahí estamos ya publicando todo esto. Ahí pueden ver todo. Excelente. Pues muchísimas gracias, Laruna, por haber estado con nosotros. Aplauso porque nos gustó. Sí, pongan comentarios, denle like, visualícenlo y compártanlo en todas las redes sociales. Facebook, Expresa TV y YouTube. Muchas gracias. Esto fue Diálogos entre iguanas. Y el mayor fracaso es no animarse. Exacto. Ese es el mayor fracaso. Aviéntese. Así mero. Hasta la próxima. Que dijimos, aquí nos conocimos tu papá y yo. Ay. ¡Vuelta! Estas cosas nos van a poner la piel chinita. Tarde, pero sin sueños. Nos arriesgamos a que hable mal de nosotros. Y hoy voy a vivir de manera inconsciente. Que todo fluya. Diálogos entre